Y gracias a la producción tenemos a la secretaria de la mesa del litio, a Flavia Rollón. Flavia, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tenerte. La verdad que siempre que te veo, te digo, sos una mujer muy capaz. Has estado al frente de lo que manejar el tema energético en nuestro país no es nada fácil, te gustan los temas mineros. Y el otro día en la convención de la Cámara Empresaria Medio Ambiente dejaste un par de títulos y la importancia de que el sector minero se desarrolle con sustentabilidad y que los desafíos ambientales que tienen por delante son importantes. ¿El litio tiene que ser el motorcito de la industria minera en nuestro país? No solo el litio. Hoy el litio, si se quiere, es lo que tiene más, más prensa, pero nosotros tenemos que, primero, siempre lo digo, pasar de tener provincias mineras a ser un país minero. Y eso tiene que ver con el litio, con el cobre, con el oro, con la plata, con el uranio, con explotar realmente todo nuestro potencial, ¿no? Recordemos que Argentina tiene prácticamente la gran parte de su territorio aún inexplorado, así que siempre abogo porque desarrollemos la minería, porque hablemos de minería de forma cabal, para no entrar en ciertos clichés ambientalistas y claramente para las provincias. La minería es una manera de diversificar y de crecer y de desarrollar sus territorios. Así que, de nuevo, los desafíos están como cualquier otra industria, pero el potencial tiene que ver con mucho más que el litio. Justamente vos hablas de potencial y está claro que tenemos que pasar de tener provincias mineras a ser un país minero. ¿La discusión tendría que ser los temas fiscales de la industria, por ejemplo? La discusión primero tiene que pasar por un tema de información. Argentina es uno de los países que, si se quiere, más conflictos tiene mediáticamente con el tema de la minería. De hecho, tenemos 7 provincias donde la minería está restringida de alguna manera. Y eso no es razonable. Si uno tiene una investigación y un conocimiento científico sobre el tema, claramente esto no es razonable. Así que, primero, un tema de información. Hablar cabalmente de la minería, desterrar todos esos mitos de que con minería nos quedamos sin agua, que es una industria contaminante, que esto es falso. Esto es falso y todas las provincias que hacen minería justamente ven en ella el desarrollo. Recordemos que la minería, además de que es la madre de todas las industrias, o sea, la minería vino con el hombre. Recordemos, de hecho, la edad de hierro, la edad de tantas cosas que tienen nombres mineros, porque, de nuevo, no hay industria, no hay vida moderna factible sin minería. Entonces hay que dejar de lado la hipocresía de decir, bueno, la minería no. Empecemos a discutir la minería cómo. Y ese es el desafío, ¿no? En ese cómo. Bueno, hablemos del agua, hablemos también de las nuevas tecnologías. Si bien es una lástima que Argentina exporte solo 4.000 millones de dólares cuando en Chile exporta 57.000 o Perú exporta 43.000, la parte buena de esto es que Argentina va a entrar a una minería mucho más moderna, con nuevas tecnologías, con mayor cuidado ambiental, donde la industria entiende de que sin diálogo con las comunidades, sin responsabilidad social, sin el cuidado del ambiente, no hay industria posible. Así que ahí tenemos una gran oportunidad para hablar de minería y desarrollar una minería ambientalmente y socialmente sustentable. La minería es uno de los sectores que cuando uno habla con la industria trae empleo de alta calidad, trae desarrollo de proveedores y también trae mucha tecnología en el cuidado ambiental. Esto ya no tiene que ser un desafío, creo que es una realidad, ¿no? Eso es una realidad, efectivamente, y de hecho la minería también tiene mucha tecnología, por eso siempre hacemos hincapié que además de la tecnología o el proyecto minero per se, lo que trae la minería en desarrollo de proveedores, tanto de productos como de servicios y de transferencia tecnológica, ¿no? Entonces, eso también es importante, cómo esa transferencia de tecnología y de conocimiento,
queda en nuestro país y también es transferible a otras industrias, así como también consolidar un buen sector de proveedores mineros que también pueden exportar, por supuesto, tanto productos como servicios a otros países. Hoy la discusión es cuándo arranca el sector, ¿no? Pese a que el litio es hoy está en el candelero. A tu criterio, ¿qué le falta o qué herramientas necesita desde el gobierno nacional, más allá de los RIGI, ¿no? Que han traído un alivio y un anuncio de inversiones, ¿qué herramientas o qué articulación de parte del Estado le falta para que la industria empiece a desarrollarse de manera mucho más exponencial, por decirlo de alguna manera? Sostenibilidad macroeconómica. Hoy el gran problema en la Argentina para el inversor extranjero es, por ejemplo, el cepo. Hay que eliminar primeramente el cepo para que el inversor extranjero sepa que entra a la Argentina a invertir y que va a poder pagar los préstamos que tome y sacar sus dividendos. O sea, el RIGI era una herramienta que era necesaria para el desarrollo del sector, pero claramente no es suficiente. Tenemos que consolidar credibilidad como país en tanto en previsibilidad de tipo cambiaria y macroeconómica, ¿no? Y ese es el gran desafío que en realidad atraviesa la industria minera y todas las industrias en la Argentina, ¿no? El desarrollo de la Argentina también está condicionado a que realmente logremos resolver los problemas de fondo, ¿no? La inflación, la falta de dólares, el cepo, eso es lo que nos está faltando. Con la minería podemos salvar, como quien dice, el país y podemos tener un sector que dé soluciones y que pueda jugar en el escenario compitiendo con la energía y el campo. Ningún sector va a salvar el país, ningún sector. De hecho, yo creo que uno de nuestros problemas es que justamente tenemos que diversificar nuestra producción, diversificar nuestras exportaciones, que hoy están sujetas al agro. Entonces viene una seca como la que tuvimos el año pasado y es catastrófico. Entonces ningún sector nos va a salvar per se, pero claramente Argentina, más con los recursos y la potencialidad que tiene, tiene que ir mucho más allá del agro, tiene que desarrollar la energía, tiene que desarrollar Vaca Muerta, tiene que desarrollar la minería. Ningún sector nos va a salvar, pero se necesitan de todos los sectores para que Argentina crezca. Para cerrar, Flavia, la Mesa del Litio hoy está trabajando fuertemente. La Mesa del Litio busca conformar con esas tres provincias alguna política para el desarrollo minero. Esa Mesa del Litio, ¿suplanta a veces algunas decisiones a nivel gobierno o a nivel nacional que no se escuchan tanto de la Secretaría de Minería? No. La Mesa del Litio tiene una política de aunar criterios, políticas públicas, pero no suplanta a nadie. No. Hay una interrelación con el gobierno nacional, pero recordemos que los recursos son de las provincias, entonces la posición política desde los gobernadores, desde lo que realmente son los dueños de los recursos, claramente es relevante, pero no suplanta a ninguna autoridad nacional. Flavia, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima, ¿eh? Que tengan buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Y era Flavia Rollón, secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio, que nos planteaba los desafíos, nos planteaba hacia dónde tiene que ir el sector, y me parece que fue muy clarita, Melga.